había una roca grande, en donde esa roca era como un salón que allí estaba embodegado. Estaba apretado en donde salía la hormiga. Y la hormiga carriaba y carriaba. Y el Honshu agarraba, recogía, se sentaba aquí como ahora nosotros. Empezaba a comer y a comer. Y le decían, oye, pero ¿qué tanto comes si aquí no hay nada? Y luego le decía, es una costra que estoy comiendo. Y al ratito volví a comer. Y entonces dice el otro, pues, este canijo le vamos a quitar algo de comer. Empezó a hacer una cera. Al tirar en la boca le tiran la cera. Al llegar en la mano del otro ya no fue cera, sino ya fue un alacrán que le dio el piquete en la mano y suelta el grano. Oh, le dice, no, que es tu costra, mira lo que comes. ¿De dónde agarras esto? Y entonces, dice él, pues yo lo traigo allá donde está bretado de una piedra. Si usted la quiere ver, vamos, encamíneme, vamos a traerlo. Y le dicen, sí, vamos. Llegaron ahí. Le dicen, de aquí yo saco. Pero este otro ya estaba, ahora sí que de acuerdo con la hormiga, le decía, tú me lo sacas, yo lo recojo aquí afuera. Pero ahora vamos a ver este, si es tan muy alerta, lo va a sacar. Le dijeron, ahora, sácalo usted. ¿Pero cómo lo saco? Pues a ver cómo, yo lo saco a golpe. Entonces fue cuando fue corriendo. Al rayazo que le dio, quería ahora sí que a romper la roca, no se rompió, sino que se le rompió la rodilla de él. Entonces, al romper la rodilla del Homshu, empezó aquel la sangre donde estaba el montón de grano. Y por eso es que ahorita vemos el color del maíz rojo. Entonces, este así como está rojo, es su sangre del Homshu. Y de ahí quedó pintado para siempre. Por eso ahorita hay blanco, hay rojo, hay amarillo. ¿Eh? Porque si no hubiera sido, este color se le borraría. Pero ahorita nunca se le borra. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el Homshu está vivo. Así como lo ven, está vivo. Él sigue adelante. Y si lo vuelves aquí a sembrar, vuelve a salir rojo. ¿Eh? No cambia. Porque esta es la mera sangre del Homshu. ¿Eh? Y una viejita. Entonces eso estaba el viejito y la viejita, le dicen, ahora dos solitos ellos, le decían la viejita, aquí cuida la casa, siempre salía
Me iba la, iban a tascolear, que nosotros le llamamos aquí. Entonces él vio un huevo adentro del agua, pero más no estaba dentro del agua, sino estaba arriba de un chaparrero. Nomás vio el reflejo. Y le decían: oye, vieja, aquí está un huevo. Y le dicen: sácamelo, sácalo. Y lo van sacando al flor del agua. Dice el viejito: este me lo voy a echar. Y le dice: no, 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 échamelo. Le quitaron al viejito. Entonces fue cuando lo llevaron allá para su casa, lo llevaron y le hicieron una baulita. Lo taparon ahí. A los 7 días reventó. Entonces, al reventar, se hizo grandecito. Se hizo grandecito. A los 7 días ya empezó a criar. Y el viejito estaba antojoso. Dice: este me lo voy a tener que comer el niño. Y le decía la viejita: no, ¿por qué? Este es nuestro hijo. No, pero que me lo voy a comer. No, pues, no puede ser, es nuestro hijo. De tanto y tanto el niño ya lo escuchó que lo van a tener que comer. Ay, caramba, dice, entonces mi papá me va a comer. Pues no va a ser así. Y lo mandaban a traer agua. Iba. Pero entonces allá de donde llegaba, siempre lo molestaba al niño. Cualquier animalito lo molestaba. Bueno, pues las pepescas que vimos ayer, o sea, lo mal miraba. Y el niño se quedaba mirando. Y regresaba, le decía a su abuela: oye, abuela, mira, hay unos niños adentro del agua, cómo se burla de mí. Cómo me molesta. Ahora, hame un anzuelo. Le hicieron un anzuelo. Dice: ahora me lo va a pagar. Lo mandaron a traer agua otra vez y que llega, empieza a tirar el anzuelo y saca todo para afuera. Y llega con la abuelita y le dice: mira, abuela, estos son los niños que me molestan. Y le dicen: oye, ¿por qué trae todo esto? No hubieras traído todo. Ah, malvado de niño, ahora vete a dejarlo otra vez un poco y un poco te lo voy a dejar porque te la comas. Por eso es que ahorita hace uno de esa manera, que cuando vas a pescar tienes que quedar un poco al río, como decíamos ayer, que tiene que haber para que produzca, y los pocos que se puede, pues ya se trae para comer. Y entonces lo mandaron otra vez, fue, y pues pasaba la lagartija en su pie y lo lastimaba, y le decía: oye, ¿tú por qué viajas diario? Pues que mi abuela me manda. Ah, bueno. Ya llegaba todo sangriento su pie, llorando otra vez: abuela, hay unos niños que me molestan en el camino. Ah, sí. Pues, ¿sabes qué? Ahora lo veremos. Y le dicen: pues, ahora, bien, esos niños lo vamos a remediar. Cuando ya estaba grandecito el joven, lo agarraron o sea, la lagartija, lo amarraron de las manitas, de las patitas, le dicen: así como me haces sufrir, ahora verás, si no te voy a ir a comer, tú vas a hacer un buen mole para mí. Y agarró, llegó ahora sí con la abuelita, le dice: abuelita, aquí traigo a este canijo, este es el que me molesta, ahora me lo vas a cocer, me lo voy a comer. Le dicen: ah, niño, ¿por qué eres así? Ahora vuélvelo a soltar. Correcto, se fue. Entonces, ya cuando fue la historia más allá, cuando vino otra vez, le dicen: hoy me lo voy a comer, esta noche me lo voy a devorar este niño. Pero el niño ya más o menos ya sabía. Le dicen: súbete al tapanco, mi hijo, vete a dormir. Pero el niño pendiente. Bonito el viejito, dice: ahorita me lo voy a comer. Y decía: viejita, ya me voy a subir. Viejita, ya me voy a subir a comer el niño.
Y le dice, no, tenga paciencia, ¿por qué te la vas a comer? Ese no, nos las vamos a echar entre tú y yo. No, ¿qué pasó? Dice, yo a ti no te voy a dar ni un cachito. Oh, pues no seas así, no hay nada. No, pues que se atrepe el viejito a subirse. Pero más el niño ya no estaba ahí, sino él buscó un poder de que él salió del tapanco, salió a la casa, vino a estar a la caballeta de la casa oyendo todo lo que decía el viejito. Pero más el niño ya había conseguido una murciélaga, porque anteriormente los murciélagos hablaban y le dicen, oye, mi buen murciélago, usted me vas a hacer un trabajo, me lo vas a desagollar al viejito porque me va a comer. Y dice el murciélago, ok, sí, lo hacemos. Agarre la escalera, el viejito se va subiendo con la carcajeada porque ya va a comer su hijo. Llegando allá no encontró nada. Entonces el murciélago viene de adentro de la casa, lo desagolla, ¡zas! Al viejito. Sangre para abajo. Y dice la viejita, oh malvado viejito, no me lo cabes. Usted sabe que no lo criaste tú solo, lo criamos entre los dos, entre tú y yo, no los vamos a echar. Pero más la viejita no sabía que ella era el viejito. Lo desagollaron. El viejito ya no hablaba. Háblame, señor, ¿por qué no te la cabes? Y el niño está arriba, dice, me lo eché el viejito. Y brincó el niño, de ahí se fue. Se sube la viejita. Dice, a ver, mi chico, ¿dónde estás? Te voy a comer. Y va la viejita que encuentra a su esposo. Ah, malvado chamaco, mataste a tu abuelo, ahora sí. ¿Y dónde se irá? Agarró, se bajó, se fue. Entonces le dice, malvado chamaco, ahora vamos a enterrar a tu abuelito. Él buscó gente, enterró a su abuelito. Después de que enterró a su abuelito, la viejita llorando, llorando. El niño salió a andar vagando. Hasta llegó en un lugar donde se encontró unos amigos apreciables. Entonces lo agarraban y lo hacían sufrir al niño, como de siempre. Entonces le decían, oye niño, ¿y usted qué hace aquí? Nada. Ya vino desde la flecha, ya vino ahí desde el machete, ya vino ahí desde la tortuga, ya vino desde la araña, se juntaron todos. Y empezaron a jugar como niños. Le dice, oiga usted, ¿por qué no nos vamos a mecernos en la hamaca? Le dice, sí. Y mientras él está arriba de un árbol, el niño, viendo la abuelita lo que hace todos los días, la abuelita llorando, llorando, no tenía para dónde agarrar. Y le tira un granito de tierra contra el viejito. Y dice la viejita, ay Diosito lindo, ¿quién me tira algo? Yo quisiera ver a mi hijo. Si usted me tiras, ¿por qué no me tiras un lágrima? Ay caramba, dice, quiere lágrima, agarra el que le tira. Qué precioso eres, dice, ¿quién eres, mi hijo, sí o no? Le dice, sí, soy yo. Bájate, hijo mío, ¿por qué no te bajas? Se bajó. Le dice, abuelita, no llores, no sufras. Mientras yo estoy aquí, tú tendrás más vida que yo. Ahora vete, consígueme la tierra colorada, la tierra negra y la tierra blanca. Me lo traes, por favor. Obediente, la abuelita agarró, se fue y se trajo todos los encargos. Hijo mío, aquí están tus encargos, lo que usted me trajo. Órale. Mamacita linda, agarra y siéntase usted. Se sienta la viejita. Lo empiezan a bañar con esas tierras. Cuando vio la viejita, se soltó puro grano.
Mamacita linda, con este vas a vivir, con este baño que te di, para toda tu santo vida. Yo soy el hijo tuyo, mi abuelo se murió, pero ahora vamos a revivirlo. Entonces por eso fue que este fue con quien lo bañaron a la viejita, y así fue como nació el homeschool. Y ahí el homeschool siguió. Le dicen, pero no seas así, hijo mío. ¿Por qué mataste a tu abuelito? Abuelita, sí es cierto, cometí el error porque él me iba a comer. Pero mi abuelito nunca está muerto, está vivo. Nomás lo que quiero es que hay que ir a empatarle los huesitos para que venga. Lo queremos ver otra vez. ¿Oh, sí? Yo haré ese intento, lo levantaré. Y él vendrá para acá. Y le dicen al otro, ¿ves? Avísale a la abuelita que venga. Voy a hablar con él. Le dicen, abuelita, no tarda, va a venir el abuelito en vida. Pero usted no se ponga triste. Usted póngase alerta, contento, emocionado, porque va a volver el viejito. Y le dicen, ahorita te mandaré un razón. Y le dicen, dile mi abuelito que ya está listo, que ya se prevenga porque ya va a llegar el amo. Y va este maldito mandadero, le dice, oye, ¿sabes qué me mandó su hijo? Para al ver que viene usted el viejito, que ya viene, usted mejor lo que hace, mejor ponte a llorar, ponte a revolcar, ponte a comer tierra, ponte a comer lo que tú encuentras. Tú haz lo que quieres, ponte a pelear, ponte a bailar, porque ya viene tu marido. Y eso fue lo que hizo. Ya venía muy bien llegando el señor cuando vio eso, la bulla que hizo la señora. ¿Qué es lo que hizo el patrón? Se desbarató, se volvió a morir, se fue. Ahí se quedó tirado. Y entonces le dicen, ah, niño malvado, no me lo empataste. Y se fue, él agarró camino para todos subir. Allá le cayó un aguacero tan tremendo, tan duro. Dice, ahora, ¿con quién me protegeré? Aquel que me protege le daré una sombra tan buena para toda su vida. Entonces el araña, él está pendiente, dice, yo qué haré en todo de mi vida, qué comeré, no tengo qué comer, cómo haré, yo no puedo atrapar los animalitos que yo como. Y le dice el homeschool, yo te voy a cubrir de toda la vida, pero cúbreme porque me estoy muriendo de agua. Sí, lo que hizo el araña, empezó a tejer su nido. La tela de araña empezó a hacer. Cúbreme porque me voy mojándome. Lo cubrieron, ahí está el araña cubrido al homeschool. Cuando pasó el agua, le dicen, gracias mi señor araña. Tú sí fuiste ser sincero, pero te dejaré un poder. ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo la vas a vivir? Sin trabajar. Ah, la araña dice, ahora sí, voy a comer sin trabajar, dice. Eso es lo que yo quería.
En donde quiera que usted vaya, ponga su telita y verás que ahí vienen las comidas. Por eso, donde quiera que vaya uno ahorita, hay tela de araña, ahí están los animalitos pegados. Pues ahí viene la araña, nomás come los animalitos. ¿Eh? Así fue. Entonces, de ahí salió, siguió, se fue. Llegando allá, se encuentran con los amigos, le dicen, oye, vamos a mecernos. Vamos a mecernos. Pasaron a mecernos. Y le dicen al otro, tú le cortas el mecate. No, porque primero le dicen, vamos a mecerlo, este niño se ha muy abusado hasta morirse. Pero dale una mecida grande, pero hasta donde termine. Que se vaya hasta el otro lado del mar y que se venga hasta el otro lado del mar. Lo vamos a matar a susto. Y él está oyendo. Dicen, métete, te voy a mecer. Sí, se metió, se acomodó. Lo empezaron a mecer. Para arriba y para abajo. Ya murió. Todavía está vivo. Lo empezaron a mecer otra vez. Dice, ya murió. Ya murió, ahora sí, ya murió. Ya lo bajaron. ¡Ey, está vivo! Dice, sí. ¡Ay, caramba! Dice, ahora voy a salir, ahora te toca a ti. Ah, bueno, órale. Dice, ahora me toca a mí mecerte. Órale, métete. Dice el otro, córtale las puntas. Le empezaron a mecer para arriba y para abajo. Cuando le dice, adiós, jamás volverás, ¡zum! Lo metieron allá, hasta el otro lado. Y el otro se quedó ahogado y él se quedó ahí. Lo que hizo, vio una concha de tortuga. Entonces agarró él dos baquetas, empezó a tocar la concha de tortuga. Empezó a tocar. Y el señor amo dice, oigan un toque. ¿De quién es ese toque? A ver, mi soldado, vayan, recorran. Y me lo traen ese individuo quien está tocando allá. Porque no ha habido ruido en ese momento de ninguna manera, es la sola música. Van y que lo encuentres. ¿Y tú qué haces aquí? No, pues yo estoy tocando aquí. ¿Y qué toque tan hermoso tienes? Sí, señor. Pues si eres tan amable, nos acompaña ya, dice el señor que te llama. Le dice, oiga usted, señor niño, usted es el que estamos tocando. Sí, señor, correcto. Ya cuando le dicen, a ver, toca otra vez, empezó a tocar. Está muy bonito su son, sí. Pero ahora, si quiere usted, tócalo. Ahí tiene. Y empezó a tocar el otro, que no le sonaba. ¿Por qué? Porque no era de él. Y él sabía su manera como lo tocaba. Anda, este niño es muy maldoso. No nos quiere enseñar nada, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a meter en un salón donde hay bastante machete, donde hay bastante hacha, donde hay bastante arco, donde hay bastante flecha. Ahí luego se pelean los arcos, se muerden, se punzan, se jalan. Ahí lo vamos a meter para que lo maten ahí. Se fue, lo metieron ahí, lo embodegaron el niño. Lo que hizo, al entrar ya vio el movimiento, cómo estaba la flecha, el machete y todo por todo. Le dice, oh, quietos. Quietos, no me molesten. Y dice la flecha, todos esos herramientas, ¿quién llegó? El buen niño. Lo que hizo él, agarró, llegó, entró, le dice, usted flecha, no me molestará, te agarro aquí, te voy a alzar arriba hasta cuando viene el amo, es cuando te van a ocupar. Se quedaron quietos la flecha. Y el machete le dicen, usted señor machete, también tiene mucho trabajo, pero también te voy a guardar en esta esquina. Cuando viene el señor amo te agarra, es cuando tú vas a trabajar. ¿Eh? Y de ahí lo fueron a encontrar, le dicen, ya estará muerto, vamos a ir a verlo. Está sentado. Y le dicen, oye, ¿por qué no se muere? ¿Y las flechas qué hicieron los machetes? ¿Por qué se pelearon? Está guardadito.
Ahora bien, está guardado. Y le dicen, ¿y ahora? Y ahora vamos a llevarle. Lo llevaron. Siguieron adelante, siguieron, siguieron. Hasta llegaron en un fin de que donde ellos se encontraron, los dos de unos manitos, le dicen, hermano mío, el amo nos prometió muchas cosas. Y ahorita seguimos adelante, siguieron. Entonces, por eso ahorita, de este momento, sigue. Sigue lo que es homeship, porque si ellos no siguieron, no tuviéramos. Pero ellos así como ahorita por decir, está muerto el mero patrón, tampoco no está muerto. Está vivo, por el hecho de que están vivos estas mazorcas que vemos aquí. Porque si no estuviera vivo, no tuviéramos. Mucha gente que todavía esta historia lo cuenta, muchos ya no. Por ejemplo, gente de vez en cuando lo sacan esta historia de donde hay velorio, donde hay mortorio, son todavía los señores grandes que platican, muchos ya no, y muchos ya no le hacen caso. Por eso es que a veces lo tiene uno todavía grabado en la mente, alguien ya no. Así es.